¿Qué onda, cachorritas? Hisashibiri. Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Paradise. El ruta del Rupiongas del Mitsugi. Después de un momento que recordaremos fue bastante ricolinoso. En el video anterior ya recordarán qué vimos. Pero antes, nuevamente, una disculpa por el audio del video pasado. No pudimos disfrutar de los AAA de Asuma. Y ya saben, ya no voy a volver a cometer ese error de ya cuando esté grabando, desconectar o conectar mis audífonos porque ya vi qué pasó. Y lamentablemente ya no tenía tiempo como para volver a grabar esa parte. Y además, como volví a guardar en ese mismo lugar, perdí el hilo, pues, y sería mucha pérdida de tiempo volver a adelantar el juego hasta esa parte. Por eso ya no se las volví a mostrar, una disculpa. Para el momento, al siguiente momento ricolinoso, tendré más cuidado para que ahora sí se escuche todo bellísimo. Pero bueno, podríamos decir que casi lo hicieron al 100%, casi. Así que, para cuando ya llegue el momento, tendré mucho cuidado con el audio, la verdad. En fin, pues, ya terminaron esos asuntos. Aunque me quedé un poco preocupada por la clase de pesadilla que tuvo Asuma, pero con lo que hizo con el Rubiongas, creo que ya se le olvidó la pesadilla. Vaya, para más pesadillas así, ¿no? En fin. Pues, alrededor de cachorrita, ¿dónde nos quedamos? Y nos quedamos en a la mañana siguiente. Perdón, apenitas me salí de bañar, creo que se nota, ¿no? Mi cabello está demasiado húmedo. Gotí, me estoy mojando. Es que es de noche, como mencioné, solamente en los pocos espacios que tenga libres para grabar video, pues aquí estoy, ¿no? Y aproveché que hoy es domingo 19 de febrero. Antes de acostarme dije, ay, traerles un video, mis cachorritas. Y me antojó Paradise y aquí estamos, ¿no? Recién bañadita, de aquí a que se me saca el cabello, voy a estar grabando. Bueno, Asuma está todo remuerto, ¿no? Pues vaya ejercicio que hizo anoche, no me es de extrañar. Okita, ya despertó. A ver su reacción. Tan pronto como me desperté, sentí como si mi corazón se fuera a detener. ¿Cuánto tiempo que no tenía que no escuchaba la canción cómica? De que algo chistoso va a pasar. Adoro esta melodía. Oh, ¡qué vista! Despertar y lo primero que ves es este Rubiongas aquí. Y pensé eso porque estaba el rostro de Mitsugi justo frente a mí. A una distancia tan cercana donde es poco probable que nuestras narices no se pegaran. Sustos que dan gusto.
Al mismo tiempo, recordé las cosas de anoche y mi cara se puso caliente. ¿Qué? ¿Qué pasa con esta reacción virgen mía? Tengo frío. ¡Mucho frío! Reacción virgen mía. Me muevo hacia atrás en la cama de manera no muy descuidada para no despertar a Mitsugi, que duerme sin preocupación alguna. Cuando mis nalgas estaban a punto de caer del borde de la cama, el eje de mi cuerpo se desplaza y ruedo lentamente por el suelo. Ay, me lo imagino. ¡Qué incómodo! Cuando me bajé de la cama y me acosté en el suelo, sentí la espalda fría, lo que me hizo sentir bien. El cuerpo extrañamente caliente se enfría y mis ojos finalmente se abren por completo. Bien, finalmente ya reinició Windows. Bien. Cuando levanté la parte superior de mi cuerpo y volví a mirar hacia la cama, Mitsugi, que aún estaba dormido, gimió con su ceño fruncido. Mira que estar durmiendo tan tranquilamente. Cuando murmuré, las arrugas entre las cejas de Mitsugi se hicieron más profundas. Sí, parece que se despertará pronto. Después de rascarme la nuca, me pongo de pie. Y de esa manera me fui directamente al baño. Después de tomar una ducha y regresar al cuarto, Mitsugi estaba acostado en la cama. Pensé en hablarle, pero parecía que estaba durmiendo mientras estaba sentado. Así que salí de la habitación. Es que todavía no reiniciaba bien su sistema, Mitsugi. De alguna manera no puedo mirarlo a la cara. No, sé que debo enfrentarlo para preguntarle algo. Pero lo haré más tarde. Así es, lo dejaré para más tarde. ¿Has escuchado la frase de... Ay, Dios, pero me distraje por ese rechinido de puertas, sonó como de película de terror. Ya se me fue la frase que iba a decir. Algo así como de es mejor hacer las cosas de una vez que dejarlo para más tarde. Algo así es la frase. Me distrajo el ruidito y ni modo. Tratando de hacer el menor ruido posible, moví mis manos y pies suavemente y cerré la puerta. Ay, ¿y ahora cómo voy a enfrentar a Mitsugi después de ese momento que tuvieron? Fruncí el ceño con mi palma en la superficie de la puerta. ¿Nande? ¿Ore ga ki tsukatte nda yo? No sé, tú dime. ¿Por qué? ¿Por qué soy yo el que debo de tratarlo con cuidado? Tratando de evitar despertarlo. Es como si estuviera huyendo de él. Además, estaba gritándome a mí mismo ahora porque estaba susurrando todo eso inconscientemente. ¡Joder! No, ¿usted? Oh, ¿ya estás despierto? De repente, me llamaron por detrás y salté. Mirando hacia atrás, Matsuda pisó el césped y se acercó a mí con una zancada. Justamente estaba por ir a despertarlos. ¿Qué pasó? ¿Algo otra vez? El rostro cuyo
cabello es alborotado por el viento. Está serio, y eso hace que mi cuerpo se tensara con una desagradable premonición. Es lo que estaba pensando. ¿Ha pasado algo? Matsuda se detuvo justo delante de mí y me miró a la me miró con calma. Shimada-san no ha vuelto. Ay, no me digas. Shimada. Ay, no me digas que Shimada, al igual que Ichimura. Ay, no. Perdón, no Ichimura. Dije Ichimura. Ay, no, ya me preocupo. Ah, hasta la melodía toda aquí misteriosa. ¿Ah? Repentinamente siento como si la sangre dejara mi cuerpo por mis pies. Solo hay una cosa que me viene a la mente. ¿Eso es como el caso de Uchimura-san? Aún no lo sé. Intensificando sus palabras para bloquear las mías, Matsuda señala la cabaña de donde salí con la barbilla. Mitsugi wa. ¿Y Mitsugi? Mada neteru. Todavía está durmiendo. Warui ndakedo okoshite. Toriaezu, ore no log house no mae ni shugo da. Lo siento, pero por favor ve a despertarlo. Por ahora nos reuniremos frente a mi cabaña. Después de decir eso, inmediatamente ve que se aleja para luego pararse frente a una cabaña. ¿Ahora Shimada-san ha desaparecido? Seguido de Uchimura-san, otra persona más ha desaparecido. Un viento con un gran oleaje proveniente del mar me golpea y se adentra en el bosque. Tal vez hacia un lugar donde podría estar escondido Shimada-san. Uchimura-san murió en el mar. Shimada-san... Tal vez siga vivo. Dejo de pensar en la dirección equivocada y vuelvo a poner los dedos de las manos en la puerta de la cual había querido estar lejos antes. Incluso si pusiera a trabajar mi cabeza, no serviría de nada. Así que decidí dejar de pensar tanto. Ya que una vez que me engancho en algo, no puedo parar de pensar en eso. Matsuda también lo dijo. Todavía no se sabe nada. Si no piensas en las pequeñas dificultades, una persona aumentó a dos. Además, conozco a uno de ellos, que es un buen tipo en esta historia. ¡Sí, Shimada! ¡Ay, cómo me divertía cada vez que empezaba la escena cómica entre Mitsugi y Asuma! Y Shimada era el primero en cagarse de risa. Y no puedo creer que ha desaparecido. ¡No, Shimada! ¡De todo Shimada! ¡No! Oh. ¡Ay, no me quedo a pasar! No, ¿en serio qué está pasando con todo esto? Primero las cabañas que fueron quemadas. Sí, hubo un muertito. Que fue uno de lentes, creo. Después de por el miedo, Ichimura y otro tipo salieron robándose el bote de es inflable. Pero solo regresó Ichimura, pero el otro tipo no. Entonces, ya fueron dos. Luego Ichimura, que desapareció y lo encontramos muerto. Ya fueron tres. Y ahora está Shimada. ¿En serio todos van a empezar así a desaparecer o a aparecer muertos de la nada? ¿Qué está pasando aquí en esta isla? Bueno, Asuma, sé que te va a dar pena, pero no es el momento. Despierta, Mitsugi. Vamos a reunirnos. A ver qué carajos hacemos. Uy.
Antes de que me enganche, hay una persona cercana a mí que me interrumpe con su propio aire ilegible. Más bien, puede que solo no me pueda llevar muy bien con él. Todo se deduce a completar el barco. Abro la puerta que había acabado de cerrar. Es difícil mirarlo a la cara por lo que pasó ayer y hoy, pero el vivir en la misma habitación hace que sea imposible no mirarlo. Lo peor de todo es no poder evitarlo cuando tu cara se pone roja o azul, como en este momento. En la cama, aún durmiendo, había un bastardo que todavía estaba sentado de lo más tranquilo. Mitsugi, okiro. Mitsugi, levántate. Dale una buena reiniciada de Windows a ver si se despierta. Cuando lo llamé, sus cejas se movieron y sus ojos se abrieron lentamente. Shimada-san ga inaku natta. Shimada-san ha desaparecido. Bella bomba que le acaba de echar cuando apenas está reiniciando su sistema. Mitsugi ahogó su bostezo. Me miró una vez, pero no parecía estar tan sorprendido o molesto. Matsuda ga itteta no ka? ¿Te lo dijo Matsuda? Ah. Sí. Incluso si estaba dormido, parece que podía escucharnos. Sacuda suavemente la cabeza para despejarse y se pone de pie. ¿Habrá una explicación de eso antes del trabajo de la mañana? ¿Quién sabe? Por ahora dijo que nos reuniéramos frente a su cabaña. De acuerdo. Se rocía el agua de una botella sobre su cabeza y se peina su cabello. Esa acción repentina me sorprendió. Me pregunto si este tipo todavía trata de estar a la moda a pesar de tal situación. Usa un peine. Deberías tener alguno, ¿no? Dari. Me da flojera. Ah, ya veo. Sin embargo, el cabello que parecía de un médico que falló en su experimento rápidamente se secó. El cabello que se parece a un médico que falló en su experimento. O sea, es decir que Mitsugi despertó con el cabello así. ¡Puf! Ay, debieron haberlo descrito o haberlo puesto así su cabello. Hubiera sido muy divertido. Lástima que no hay un CG de esta escena. En fin. Hubiera estado muy divertido, la verdad. Me pregunto si su cabello es de gran calidad para actuar así. Definitivamente, ese no es mi caso. ¡Ni el mío! Deberían verme cachorritas cuando me despierto. Parece que me espantaron. Y no se me aplaca con solo echarme agüita y ya, ¿no? Tengo que cepillármelo y echarme un montón de agua. Ahorita no está esponjado porque está todo mojado. Que de hecho tengo que sacudírmelo, si no, terminando el video, ¿no? Me voy a acostar y con el pelo todo mojado, pues no va a hacer daño. Pero bueno, ya me salí de tema. Mientras bostezaba, me da la espalda y agarró el traje de la percha pegada a la pared. Luego se quitó la ropa delante de mí. ¡Ay, show matutino! con toda la nada. Creo que me adelanté. Sí.
Aquí es donde dice de que mientras se bostezaba, se da la espalda y agarró su traje para luego empezarse a quitar la ropa delante de él. Sí, aquí es lo que dice. Ya le dio penita a Azum. De alguna manera le di la espalda. Bueno, es que todo lo que ha pasado hasta ahora entre nosotros... Antes de anoche, por muy loco que estuviera este tipo, no se cambiaría de ropa delante de mí. Cuando estaba en la sombra o se bañaba, se cubría la parte superior e inferior y salía a la sala. Pero ahora parece que está bien con eso y expone su figura frente a mí como si nada. Bueno, supongo que Mitsugi dice, ¿pa' qué? ¿No? Si con todo lo que hicieron, pues... Está claro que el caso de ayer fue el detonante. Y recordar eso hace que mi cuello se caliente. Soy un imbécil. Debería estar preocupado por Shimada-san ahora. ¿En qué estoy pensando? No sé, tú dime. ¡Oye! ¡Ikuzo! ¡Hey! ¡Vámonos! Parece que terminó de cambiarse de ropa mientras pensaba. Y con su cabello largo y arreglado, pasa delante de mí. Ya lo sé. Ni siquiera sabe cómo me siento. Y solo pone una cara fría como siempre. Cuando pensé de esa manera, Mitsugi miró hacia atrás y me miró fijamente, lo que me puso nervioso. ¿Qué pasa? Mitsugi, eres la mamá de mi hijo. Ay, perdón, es que lo que dijo estuvo... Bueno, aquí les va para que se ríen conmigo. Está bien excitarse, pero elige el momento y el lugar adecuado para eso. ¡Shiga! ¡No, no es eso! ¿Ya vieron el gran cambio radical que ha pasado aquí, cachorritas? Después de lo que... De intimidad que tuvieron anoche, Mitsugi y está actuando como... Está empezando a actuar diferente a como era antes. Como dijo Asuma, que se empezó a cambiar enfrente de él, ya sin importarle, cuando antes Mitsugi era más cuidadoso en ese aspecto. Y ahora que Asuma está sonrojado por haber visto santa figura de Mitsugi... Mitsugi se dio cuenta de lo que le acaba de decir, que le daba permiso, o sea, que estaba bien emocionarse por él. ¡Ay, Dios, tan rápido y hay confianzas aquí! Dios, sé que no es el momento para reírse porque está el asunto de Shimada, pero voy a decir que esto estuvo muy divertido. Y hasta le pusieron la melodía. Me acordé de lo que pasó ayer por fuerza mayor. Pero no estaba pensando en nada malo. Pero sin esperar a que lo corrija, Mitsugi rápidamente se pone los zapatos y sale por la puerta abierta. Tranquilo, Azuma, tranquilo. Me quedé con otra munición sin explotar y solo quería patear algo para desahogarme. Pero no era el momento, así que decidí dirigirme al lugar de reunión. ¡Ay, qué momento tan divertido! Salgo y miro alrededor. Al parecer, todos ya se levantaron y se reunieron frente a la cabaña de Matsuda. Takara, que nos vio, levantó una mano y saludó. ¡Perdón por la tardanza! ¡Ya vamos! ¡Date prisa! ¡Vamos!
Alzando mi voz para que todos pudieran escucharme, volví a mirar a Mitsugi. El chico rubio que inclinó la cabeza sin interés pareció responderme solo moviendo la barbilla. De pie, frente a la puerta de la cabaña, Matsuda dejó escapar un suspiro ligeramente impaciente. ¿Sorede, Shimada-san ga inakunatta no wa itsu goro no hanashi nano de shou ka? Entonces, ¿cuándo fue que Shimada-san desapareció? Mirando a Hongo-san, que habló tímidamente, Matsuda comenzó a hablar lentamente. Yonaka ni heya o tetan da to omou. Asa me o samashita toki ni wa inakunatta da. Creo que salió de la cabaña a medianoche. Cuando desperté por la mañana, ya no estaba. Asa no sanpo toka ya neyo na. ¿No habrá salido a dar un paseo matutino? Shigau to wa iikire ne. Kedo, ima no jikan ni natte mo modotte konai no wa okashii daro. No puedo decir que te equivocas, pero es extraño que no haya vuelto a pesar de la hora que es. ¿Hitokoto mo nakatta no ka? Doko soko ni itte kuru toka, dare ka ni yobidasareta, yōji ga aru toka yo. ¿No te dijo nada? ¿Como a dónde iba a ir o que alguien lo había llamado o cualquier otra razón? Matsuda negó con la cabeza, queriendo decir que no escuchó nada. Sé que no es el tipo de persona que se iría sin decir nada. Es posible que haya momentos en los que no podía ver su entorno una vez que comenzaba a tomar fotografías, pero eso fue solo por un breve momento. Yūbe no koto oboeteru? Nanika hinto ga mitsukaru kamo. ¿Recuerdas lo que pasó ayer por la noche? Puede que podamos conseguir alguna pista. Matsuda se lleva la mano a la boca, pareciendo estar recordando lo que pasó anoche. Nos turnamos para usar la cama. Ayer fue el día que a Shimada-san le tocaba dormir en el piso. La cara de Asuma, ya sé qué está pensando. ¿He escuchado turnarse? ¿No es esa la forma correcta de compartir una habitación? Golpeé con mi mirada el perfil de Mitsugi, poniendo una mirada muy connotativa. Casi casi imagino la cara de Asuma ahí mirando a Mitsugi de aprende. Como era de esperar, fui ignorado. Yuka ni mofu shite, sono ue ni nekorogatte, kamera o ijitteta no wa oboeteru. Sore dake da. Recuerdo que puso una manta en el suelo. Se acostó sobre ella y jugueteó un poco con una cámara. Eso es todo. Ore no hon ga saki ni nechimatta kara, hoka no koto wa sappari wakanne. Como me quedé dormido primero, no supe lo que pasó después de eso. ¿Cámara va? ¿Y la cámara? ¿Cámara? ¿Cámara? ¿Shimada wa kamera o motte deta no ka? ¿Shimada-san salió con la cámara? Ichigan refu o motte itta to omou. Itsumo motteru ano kamera da. Creo que trajo su SLR. Es la cámara que siempre lleva consigo. Es decir, que cree que él, que este Shimada salió con esa cámara, con su SLR. O cómo se llama esa cámara. Solo pregunta y escucha. Mitsugi no dice nada más.
なんか珍しいものでも見つけて夜中に取りに行ったとか。¿Habrá encontrado algo inusual y salió a medianoche para tomarle una foto o algo así? 楽観的に考えるならそうだろうな。でも内村さんのことがあったばっかりだし。Si lo piensas con optimismo, probablemente eso haya pasado. Pero no olvides que apenas acaba de pasar lo de Uchimura-san. ですよね. Cierto. Un triste silencio cayó sobre el lugar. El que lo rompió fue Kido-san, que había estado en silencio todo este tiempo. Ayer sospechaban de mí. Y esta vez Matsuda-san es el más sospechoso. Ups, qué incómodo. Kido-san está tratando de romper nuestras relaciones. Esta persona, ya sea que sea por su personalidad u otra cosa, no para de mencionar tantos comentarios maliciosos. ¿En serio? Kido-san, sore ijou wa yamete kudasai. Mada ironna koto ga kimatta wake dewa arimasen. Kido-san, por favor ya deténgase. Todavía hay muchas cosas que no se han aclarado. Shimada-san datte kaette kuru kamoshiremasen shi. Y cabe la posibilidad de que Shimada-san vuelva. Souka. ¿En serio? No fue otro más que Matsuda quien objetó las palabras de Hongo-san. Uchimura-san no toki to nita youna jōkyō ja nei ka. Marude chigau nara rakkan shi mo dekiru kedo na. Es una situación similar a la de Uchimura-san, ¿no? Si es completamente diferente, podríamos ser optimistas. Ciertamente se parecen, pero... ¿No creen que Uchimura y Shimada hayan sido llamados por alguien? ¿Ha? ¿Ah? Si no es eso, entonces es muy extraño que hayan salido a deambular solos. Creo que lo anterior había dicho, si hay un asesino, entonces habrían sido llamados por él. Y ahora sí, esto que acaba de decir es que es lo que ya había leído, ¿no? Si no es eso, entonces es muy extraño que hayan salido a deambular solos. Era un hecho bien conocido que el bosque por la noche es muy peligroso. ¿Y quién podría ser el que lo... ¿y quién podría ser el que los haya llamado? Solo podría ser alguien que está entre nosotros, ¿no? La mirada de Kido-san atraviesa a Matsuda. Matsuda fingió no darse cuenta. Hasta ayer, creo que todos seguían pensando en el caso de Uchimura-san, que podría haber sido solo un accidente. Pero esto sucedió 2 días seguidos. Las posibilidades de que no sea un accidente son cada vez mayores. El ambiente estaba tenso. ¿Quién será la próxima víctima? ¿Quién pudo haber cometido algo así? Tal poder silencioso está comenzando a llenar este lugar. Incapaz de soportar la pesadez, levanté la voz. Aunque no había decidido qué decir, pero Takara me interrumpió. Torikoshi Grow de sumeba ii yo ne. Shimada-san ga shinpai sasete gomen te kaette kite kure sae sureba.
Sería bueno si pudiéramos superar esto con nuestro esfuerzo. Y ojalá Shimada-san volviera y dijera: lamento haberlos preocupado. Demo nanka sou ja nasasou na. Yokaranu koto o kangaeteiru hito ga isou na sonna kanji. Pero de alguna manera no parece que eso fuera a pasar. Más bien, se siente como si hubiera gente pensando en cosas malas. Takara murmuró en un tono práctico. Nunca hubiera imaginado que Takara, que siempre está alegre, diría algo así. Al escuchar su tono de voz que provoca ansiedad, sin querer, me quedo atónito por esas palabras negativas. Mateo. No, espera. Por supuesto, no hay evidencia. E incluso Shimada-san no ha regresado. ¿De qué estás hablando? Sé que quieres sospechar de alguien, pero no soporto más este ambiente tenso. Hasta hace un rato, incluso si ocurrieron varias cosas, pudimos reírnos juntos por el momento. Todos juntos. ¿Sore ya, dou sun da yo? Meshi mo sagasane de, fune mo tsukunne de, otagai o kanshi shiau no ka yo? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿No buscar comida? ¿No construir el barco? Y en cambio, ¿debemos vigilarnos entre nosotros? Yokaranu koto o kangaeteru hito ga ita toshite sa, dou surun da yo, sore ya? Incluso si alguien estuviera pensando en cosas malas, ¿qué podríamos hacer entonces? No hay manera de lidiar con eso. Es como si solo estuvieras alimentando tu ansiedad. Wow, es la primera vez que Asuma le habla tan fuerte a Takara. Takara se quedó en silencio, pero Kida-san me miró en su lugar. ¿Por qué estás diciendo todo eso como si no tuvieras nada que ver? No, te equivocas. No quise decir eso. No me equivoco en nada. Incluso tú eres un perfecto sospechoso. Podrías estar actuando como si fueras un simple idiota, pero en realidad, ¿no será que tratas de esconder que eres el asesino? Esto ya parece juegos mentales. Kida-san sonríe maliciosamente, llamándome sospechoso, mientras que yo dudo que sea un asesino. En serio que me hace enojar, pero no puedo responderle nada. Y eso es porque ayer Kido-san estaba en una situación similar. Aunque podría hacer una equivocación, sé que sospechaba de él solo porque compartían la misma habitación. Incluso yo sospechaba un poco de Kido-san. Y entonces, lo que dijo Kido-san podría no ser la opinión de todos. Ey, ¿por qué se están poniendo así? Aún así, ¿por qué nadie dijo nada para apoyarme? Yo... Yare, yare. ¡Qué fastidio! Excepto por una persona, Mitsugi. 話し合いは終わった。
¿Podríamos decir que la conversación ha terminado? De alguna manera, incluso si es solo hipotético, puedo entender por qué se sospecha de que hay un culpable. Pero, lamentablemente, este mocoso no es el culpable. ¿Por qué lamentablemente? Y tampoco lo soy yo. Lo único que puedo pensar... Lo único en que puedo pensar es en que quiero regresar pronto a casa. Todos pensamos igual. Queremos regresar a casa. Entonces, hagamos eso. Démonos prisa y construyamos el barco. Mitsugi respondió de inmediato a las palabras de Matsuda con un resoplido. Y entonces me agarró a la fuerza del brazo, tirándome hacia él, sorprendiéndome. ¡Ora! ¡Tsuwaketa! ¡Oretachi ni wa kankene! ¡Tantei gokko nara yoso de tanomu! Así que ha quedado claro. Nosotros no tenemos nada que ver. Si quieren jugar a los detectives, háganlo ustedes. ¿Por qué Hongo puso esa mirada? No me gusta. Ah, demo. Soda na. Moshi Shimada ga kaette kitara, shibatte sono hen ni demo korogashi toke. Ato de sekkyou shite yaru. Ah, pero si Shimada-san regresa, átenlo. Le daré una conferencia más tarde. Mitsugi tiró de mi brazo y me obligó a caminar. Fue una retirada innegablemente poderosa. Y vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. ¿Vieron lo que acaba de pasar? Mitsugi fue el único que defendió a Asuma. Y hasta lo jaló hacia él y se lo está llevando. ¿En serio, Mitsugi? ¿Qué está pasando contigo? Está actuando con Asuma de una manera muy diferente. Bueno, todavía tiene su aire de frío, pero ya es como que le pone más atención a Asuma. Tanto le afectó la intimidad que tuvieron anoche. Ya es una revolcada y ya la gente se hace amable. Qué cosa, ¿no? Pero bueno, nos salvamos de esta, porque ya todos estaban sospechando de Asuma, a excepción de Mitsugi. Ya estaba poniendo muy incómoda la cosa. Pero bueno. Por la desaparición de Shimada veo que ya todos van a comenzar a separarse. Y esto preocupa porque Shimada era parte del grupo de Asuma y Mitsugi para construir el barco. Recordemos que eran Shimada, Hongo-san, Mitsugi y Asuma los encargados de construir el barco. Pero Shimada-san ya no está. Ahora nada más quedan Hongo-san y Asuma y Mitsugi. ¿Se va a complicar todo esto? ¿Se va a complicar? Estoy totalmente segura. Para los que vayan al día con la introducción de Paradise, ya sabrán pues a lo que me refiero, cómo se va a poner las cosas más candentes en ambos sentidos, de lo bueno y lo malo. Pero bueno, para los que están esperando pacientemente los gameplays, pues solo les puedo decir que sea más paciente. No sé para cuándo pueda traerles otro video de Paradise. Esta vez tengo un poquito de avance de traducción de Paradise, pero como les dije, Paradise no es el único juego, también tengo otros que traer, sobre todo Lamento, que es el de los juegos que más tengo avance, y no he podido traerlo casi nada. Al igual que Dramatic Murder. Bueno, tiempo, ¿verdad? Tiempo. Y esta vez pues dije, me antojó traer Paradise y aquí estamos. Pero bueno, cachorritas, ¿qué va a pasar con este rollo? Pues ya lo estaremos viendo. Hasta la próxima, que pueda subirles el video. ¡Me voy! Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima.
またねー。